on call. Ya, mami. ¿Cómo está mi corazón? Estaba pensando en llamarte, buscando, estaba por ahí el teléfono. Aquí estoy, mami. ¿Cómo está, mijito? ¿Cómo ha pasado? Estoy bien, estoy escribiendo una novela. ¿Ah? ¿Escribiendo una novela? Sí. No, de veras. Sí, ¿por qué no? Chévere, mijo. Ajá, entonces... ¿Eres por tu cuenta o alguien te la mandó a hacer? No, por mi cuenta. Bueno, mijo, pues si tienes cabeza para eso, ¿por qué no? Imagínese. Claro, mijito. El cerebro te da para eso y mucho más, está bien. Gracias, mami. Pensando en incluirla en la historia, ¿qué usted creía? ¡De veras! Bueno, mijo, después que no sea nada malo. Claro que no. ¿Qué tal unos detalles de su vida? ¿Cómo que cuáles, por ejemplo, mijo? Lo que usted quiera, de lo que usted quiera hablar. Ay, mijo, imagínate, mi niñez fue tan triste porque yo nunca tuve un hogar estable. No tuvimos, se puede decir, mis hermanos y yo, pues no tuvimos un papá que saque la cara por nosotros. Ya. Entonces mi pobre madre... lavando, pues ahí, ganándose la vida, lavando y planchando, fue que medio nos crió, pero el resto del tiempo ya, después de los 7 años, yo ya salía a buscar trabajo, ya trabajaba en las casas, para poderme mantener yo misma. Ajá. Y así transcurrió mi vida hasta que yo tuve como unos 14 años, que yo ya me cansé de trabajar en casa, y entonces yo dije, yo tengo que buscar otra manera de trabajar. Uh-huh. Y me puse a trabajar en un hospital, cogí un curso de enfermería corto, y entonces empecé a trabajar de enfermera en clínicas y hospitales, y me ganaba la vida mejor y un poquito más de dinero. Uh-huh. Así conocí también a mi esposo, padre de mis hijos. No todos sus hijos. No todos mis hijos, sino pues mi último hijo de otro hombre, pero los 3 primeros. Ya. Entonces, quedé viuda muy joven, a los pocos años de haberme casado, pues, como vamos a decir, como a los 3 años de casada, ya quedé viuda. A luchar solita yo con mis 3 hijos. Entonces después conocí un hombre que me prometió que me iba a ayudar. Sí me ayudó, pero era una pareja que no me convenía porque tenía otros hogares y otros hijos. Entonces no me daba lo necesario para mis hijos, de él saqué un hijo, entonces ya no eran 3 lo que yo tenía, sino 4. Y mirando yo esa vida mía que yo no podía arribar de ninguna manera, pues lo pensé y me vine a este país. De aquí a terminar de criar mis 2 hijos menores, los otros grandes quedaron allá. Después poco a poco los pude traer cuando ya crecieron, porque los había dejado a cargo de mi mamá murió. Y aquí estoy, mi hijo, envejeciendo. Mi vida aquí no ha sido fácil tampoco.
He luchado mucho, he trabajado bastante. Ahora ya tengo una edad que estoy descansando ya. Okay. No soy feliz, pero estoy tranquila. Eso es importante. Sí. Es importante. Créamelo. Estoy tranquila. Aunque muchas de las veces no, porque ahora mismo el problema es que tengo con Julio, pero ahí voy. Piensa ahí que... voy. ¿Piensa que debo de incluir Julio? Yo creo que no, mijo. O no sé, pues, mijo. No sé cómo será el este de tu novela. Y depende cómo tú la estés escribiendo, pues, mijo. Está bien. Trataré de no incluirlo mucho. Sí, porque lo de Julio es la irresponsabilidad. Eso es lo que lo ha perdido a él, lo irresponsable que es. No se puede confiar en él. Él dice que no, que él puede, que no sé qué, pero cree que no puede. Okay, muy bien, mamacita. Si desea querer hablar, hablando, puede, pero si no, puedo parar también.